empresa que tiene un ciclo completo de producción. Se hace cría, se hace recría, se hace engorde y se hace terminación. Todo lo que se está realizando en la empresa se hace con un objetivo, poder sacar animales de calidad. Siempre apoyados por el equipo de Unión, somos los pioneros acá en Magdalena en llevar el control de trazabilidad. Tenemos que implementar tecnología, mejoramiento genético para poder competir en el mercado nacional e internacional. ¿Por qué no? Si tenemos un potencial tan grande, hay que explotarlo. Cada día que seamos mejores, que tengamos nuestra tecnología, que tengamos nuestra infraestructura, que nuestra gente esté capacitada. Mi nombre es Daniel Soria Suárez. Soy el gerente general de la empresa AA. Hemos realizado inversiones en tecnología para poder hacer levantamientos de mapas satelitales con la finalidad y el objetivo de poder tomar decisiones en cuanto a inversiones en terraplenes, aguadas, infraestructura pecuaria, tener un mejor drenaje. Hemos comprado drones que nos ayudan bastante con el tema de lo que es el control de los animales. Contamos con 5.000 hectáreas en esta propiedad. Hemos empezado a realizar inversiones en el tema de siembra de pasto. Estamos presentes en un potrero que se ha sembrado con el híbrido caimán, un potrero consolidado, un potrero bien establecido, un potrero que ustedes van a poder apreciar de que tenemos una calidad extraordinaria de pasto. Es un pasto que en su momento vinieron, me ofrecieron, lo he podido corroborar con el comportamiento de los animales. Es un potrero en el que los animales les cuesta salir porque tiene muy buena palatabilidad. Inversión en las caravanas electrónicas, la tecnología que se está invirtiendo nos ayuda bastante, nos ayuda prácticamente a hacer una ganadería eficiente. Tenemos un calendario de manejo y un calendario sanitario. En el calendario de manejo nosotros hacemos todo lo que son nuestra andrología a los toros, el tacto a las vacas, las ecografías. Y en la parte sanitaria se estableció un calendario con la aplicación de todo lo que son vacunas, antiparasitarios, vitaminas, tonificar al ganado, mineralización. Tenemos un calendario ya bien establecido. Terminar un animal con 520, 530, 480 kilos de peso vivo, con terneza, con buena inserción de grasa, que cumpla los requisitos para hacer exportación. Nosotros hemos invertido mucho en genética y tenemos ya 6.000 vacas inseminadas. Cada año estamos creciendo en el número de vacas que se están inseminando. Hoy nosotros estamos apostando en la fertilización in vitro. Yo amo al Beni. Queridos amigos, colegas ganaderos, me siento privilegiado de contar con la presencia de ustedes. Son bienvenidos aquí a nuestro puesto ganadero. Agradecerles simplemente por la atención que han tenido de andar sus buenos kilómetros y estar acá con nosotros. Muy felices de que compartan este rincón de Bolivia, compartiendo esta tarde con nosotros, este almuerzo que hemos preparado con mucho cariño. Siempre serán bienvenidos a nuestra casa. Acá hay muchas familias que están trabajando y cuando un empresario viene a invertir, hay que darle las condiciones y hay que darle la bienvenida y que sigan invirtiendo. Así como lo está haciendo don Abel, demostrando de que el Beni se puede hacer grandes cosas. El Beni es un diamante que tenemos que pulirlo entre todos para que podamos avanzar. Agradezco de todo corazón, en nombre de Unión Agronegocio, sientan ustedes que tenemos las ganas de apoyarlo permanentemente y no nos vamos a mover.
aparte de Santa Cruz, la siguiente sucursal más grande en Bolivia de Unión Agronegocio va a estar en el Beni. El grito que hemos tenido es, yo amo al Beni, pero creo que lo que se merece es ¡viva el Beni! ¡Viva!